Me siento muy agradecido y honra. Quiero agradecerle a todos los diputados el apoyo que me han brindado para poder continuar esta gestión, que sinceramente, se lo he dicho, es muy difícil, pero es en beneficio de la salud del pueblo panameño. Me siento muy motivado y me estimula a seguir adelante, porque necesitamos ajustar este presupuesto, hacer los traslados de partidas y aprobar lo que vamos a hacer en el próximo año 2018. Doctora, hablemos de cifras. ¿Cómo se mueve la cifra? 5.900 millones de dólares. ¿Con eso puede trabajar, doctor? Sí, yo con eso puedo trabajar. Sin lugar a dudas, yo puedo trabajar. Yo lo expliqué en la comisión. El presupuesto está extremadamente analizado para poder seguir adelante proyectos que estaban detenidos, para avanzar proyectos nuevos, para dotar a la población de los medicamentos y poder entonces dar resultados y respuesta a la comunidad. ¿Cuál es la estrategia para los medicamentos ya en los próximos meses? Bueno, ya yo expliqué la licitación 01-2017, ya hay 266 renglones adjudicados. Ya ustedes vieron cómo trabajamos en apoyo con la Contraloría y el MINSA este viernes, sábado, domingo, lunes, y todavía están trabajando. Ahora mismo se han aprobado más de 134 renglones, más de 20 millones de dólares. Yo la verdad que no tengo palabras para explicarlo. Hoy estamos haciendo patria. Esto demuestra que unidos todos podemos, créanme. Los cambios empiezan desde la gerencia. Yo le estoy tratando de transmitir a todos un cambio, una nueva forma de manejar una institución tan grande, una nueva forma de transmitir un mensaje. Ustedes están viendo lo que yo hago todos los días. Ese cambio estoy seguro que va a permearse a todos los demás y pronto vamos a tener los cambios de esta institución, porque la necesitamos todos. Todos necesitamos esta cabeza social. Y ya yo les he dicho, y ustedes me siguieron en televisión, yo estoy en contra de la privatización. Lo reitero, no, mientras esté sentado en este cargo, no voy a pensar nunca en privatizar. Vamos a proteger nuestra cabeza social, vamos a darle salud al pueblo.